Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señor, cuánto florece el nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado pierda Él en su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco, en el campo moreno, en frutos de bondad y de justicia, convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la amargura de tu propio alimento, y que vuelva a la nueva de casa, cansados y contentos. Amén. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios, que la has inventado sobre el monte santo, y el Señor previene las puertas de Sion. A toda la muralla de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto
El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo anda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina tiemble las naciones, sentado sobre querubines fascine la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre el estrado de sus pies, Él es santo.
Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Esas palabras, Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Sirvamos al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Delante del Señor.
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la gracias al Señor, que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle: te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tinieblas y en sombras de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo pedir. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y encendamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos lleva resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la vea se calma, igual que la palabra tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria. Acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confía la tierra y a la tarde la encuentra rica de pan y amarga de sudores. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre mañana, alegre la mañana, mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma de su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, donde está siempre pronta la Señora a escuchar nuestras quejas, penas, lamentos y curar nuestros males. Ofrecemos esta Santa Eucaristía, como todos los días, por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Y ofrecemos también la Eucaristía por nuestros enfermos, particularmente por María de la Luz Monroy. Ahora nos preparamos, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, mirando al fondo de nuestro corazón y reconociendo la necesidad del perdón, la necesidad de la misericordia de Dios. Por eso, con humildad y sencillez, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué le dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios, y prosiguió: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toque el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que había crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adam hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el Mar Muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros. Y a ustedes, colinas, que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Thank you.
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, el capítulo 18 del evangelista San Mateo,
que estamos escuchando en estos días, nos propone el cuarto de los cinco discursos en que el evangelista organiza las enseñanzas de Jesús. Esta vez sobre la vida de la comunidad. Por eso se le llama discurso eclesial o comunitario, muy importante, fundamental, sobre el que deberíamos devolver una y otra vez para revisar y evaluar cómo son nuestras comunidades, nuestra comunidad eclesial, nuestra comunidad local, nuestra comunidad sacerdotal, nuestra comunidad familiar, nuestra comunidad social. ¿Cómo son nuestras comunidades? Miren, la primera perspectiva se refiere a quién es el más importante en esta comunidad. Importante no va a ser el que más sabe, ni el más dotado de cualidades humanas. No, Jesús llamó a un niño y lo puso enfrente y dijo: si no se hacen como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Un niño el más importante? Sí. Si entendemos que hacerse como niños es caminar, cambiar de actitud, es convertirse, ser sencillos de corazón, abiertos, no demasiado calculadores ni llenos de sí mismos, sino siempre convencidos de que no podemos nada por nuestras solas fuerzas y necesitamos siempre de Dios y necesitamos siempre de los demás. Por insignificantes que nos veamos a nosotros mismos, mis hermanos, somos alguien ante los ojos de Dios. Por insignificantes que veamos a alguna persona de la que nos rodea, tiene toda la dignidad de los hijos de Dios. Este es nuestro reto como presbiterio en esta basílica: atender a los más pequeños, atender con cariño, con ternura, con bondad, como la señora nos recibe aquí, a todos los peregrinos que llegan a esta casita sagrada. Enseguida, Jesús, enseguida de este discurso eclesial o comunitario de Jesús, se refiere él a la corrección fraterna. Ya se meditó seguramente el día de ayer. La comunidad cristiana, mis hermanos, no perdamos de vista esto. La comunidad cristiana no es perfecta. Coexisten en ella el bien y el mal. Por tanto, mis hermanos, ¿cómo debemos comportarnos con el hermano que falla? Miren, Jesús señala un método gradual en la corrección fraterna: el diálogo personal, el diálogo con testigos y luego la separación si es que el pecador se obstina en su fallo. Todos, mis hermanos, todos somos corresponsables en la comunidad. En otras ocasiones Jesús habla de la misión de quienes tienen autoridad, pero aquí afirma algo que se refiere a toda la comunidad: todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Por tanto, mis hermanos, cuando un hermano ha fallado, miren, la reacción de los demás no puede ser de indiferencia, que fue precisamente la actitud de Caín. Recordemos en el libro del Génesis: Caín, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano después de que le dio muerte? Por envidia, por celos. ¿Y qué respondió Caín? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Soy acaso yo el guardián de mi hermano? Mis hermanos, un centinela tiene que avisar. Un padre de familia no tiene que callar, ni el maestro, el educador, permitirlo todo. Aunque ahora es difícil y complicada la corrección al hijo, a los alumnos, con los famosos derechos humanos, el hijo muchas veces puede demandar a su padre, o puede demandar a sus maestros. Pero
No debemos callar, ni un amigo puede desentenderse cuando ve que su amigo va por mal camino. Ni un obispo deja de ejercer su guía pastoral en la diócesis, o un párroco, un sacerdote, descuida a su comunidad cuando ve que va mal. No. No es que vayamos a meternos continuamente en los asuntos del otro. No. Pero nos debemos sentir corresponsables de su bien. Por eso, mis hermanos, la pregunta de Dios a Caín nos la dirige también a nosotros. ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Esta corrección no la ejercitamos desde la agresividad o de la condena inmediata con métodos de espionaje o policíaco, no. Echando en cara y humillando al hermano que ha fallado o que está en un error, no, de ninguna manera. Nos tiene que guiar siempre el amor, nos tiene que guiar siempre la caridad. A veces decimos, es que yo soy muy claridoso. Sí, pero nada caritativo. Está bien que seas claridoso, pero sé primero caritativo. Nos tiene que guiar siempre el amor, la caridad, la comprensión, la búsqueda del bien del hermano. Tenderle siempre una mano, dirigir una palabra de ánimo, ayudarle a rehabilitarse, a retomar el camino si va equivocado. Mis hermanos, miren, la corrección fraterna es algo difícil, ciertamente, tanto en la vida familiar como en la vida eclesial o social, sacerdotal. Pero cuando se hace bien, cuando la corrección se hace a tiempo, es una suerte para todos. Dice el Señor, has ganado a un hermano. Y hoy nos da la consigna, mis hermanos, sobre el perdón de las ofensas. Sobre el perdón de las ofensas. Miren la propuesta de Pedro. Ya parecía generosa. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta 7 veces 7. Miren, mis hermanos, el Señor Jesús va mucho más allá. Perdonar siempre. 70 veces 7 significa siempre, siempre. Y viene enseguida la parábola, está tan hermosa que nos plantea el Señor Jesús. La parábola exagerada a propósito. La deuda perdonada al primer sirviente, al primer empleado, es generosa. Es significante, significativa, es ingente, mis hermanos. Y miren, lo que él no perdona a su compañero es poquísimo, es pequeñísima esa deuda. El contraste sirve para destacar el perdón de Dios, el perdón que Dios concede y la mezquindad de nuestro corazón, porque nos cuesta perdonar una insignificancia. A veces cosas que no valen la pena y ya nos peleamos, ya nos enojamos, ya nos ofendimos. Cosas que no valen la pena. Lo propio de Dios, mis hermanos, es perdonar. Lo mismo han de hacer los seguidores de Jesús, los que nos llamamos cristianos, discípulos de Jesús. El aviso es muy claro, lo dice Jesús. Lo mismo, si no sabes tú perdonar, mira, lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano, que no esté esperando que Dios le perdone. Nos debería dar vergüenza cuando recitamos el Padre Nuestro y decimos, perdóname, como yo perdono. Hermanos, una revisión seria de nuestra vida. Este es el nuevo estilo de vida que Jesús nos propone en la comunidad. Ciertamente más exigente que el de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Miren, mis amados hermanos, el perdón cambiaría el mundo. El perdón cambiaría el mundo. Un aspecto importante en la vida de toda comunidad, familiar, eclesial, sacerdotal, social, es el saber perdonar siempre.
Desgraciadamente, mis hermanos, el perdón no es un valor que abunde mucho en este mundo. Se habla mucho de justicia, pero no de perdón, no. Por eso hoy, a la luz de esta palabra que el Señor hoy nos regala, revisémonos un poquito. Nosotros tenemos ordinariamente un corazón mezquino, lento para el perdón, siempre dispuesto al rencor, siempre dispuesto a la cólera, siempre dispuesto al enojo, a la humillación del otro, a la prepotencia. Podríamos decir, afirmando lo contrario, que el Salmo, ¿verdad?, dice de Dios, qué hermoso. El salmista nos habla cómo es nuestro Dios. Dios sí tiene un corazón misericordioso y perdonador. El salmista nos describe a Dios como el que siempre perdona, como el que siempre cura, rescata, colma de felicidad, que no está siempre acusándonos, que no lleva cuenta de los delitos, que no lleva cuenta de nuestro mal. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que perdona siempre. Cristo Jesús, que es el sacramento y la imagen perfecta de Dios Padre, también nos da no solo la enseñanza, sino también el mejor ejemplo del saber perdonar. Describe a Dios como el pastor que recupera y perdona a la oveja descarriada, o como el padre que acoge y perdona al hijo pródigo. Pero además el mismo Jesús actúa con un corazón lleno de bondad, con un corazón lleno de misericordia. Perdona con delicadeza a la mujer pecadora. Muere en la cruz, perdonando a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después de resucitado, perdona a sus discípulos, come y bebe con ellos. Y en concreto, perdona a Pedro. Pedro, me amas más que estos. Mis amados hermanos, esta convicción del amor misericordioso de Dios, manifestada en Jesús, nos tiene que infundir confianza en nuestros momentos de fragilidad, en nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de condenar al hermano y no corregirlo fraternalmente o no darle el perdón. Tenemos un Dios que perdona, revelado en Cristo Jesús. El sacramento de la reconciliación, de la confesión, como decimos nosotros, deberíamos considerarlo como el sacramento gozoso en que nuestra humilde confesión se encuentra con el perdón paterno de Dios, como en la parábola del hijo pródigo. Preguntémonos, pues, mis hermanos, preguntémonos, ¿nosotros sabemos perdonar? ¿Sé yo perdonar? Pero ese perdón de Dios y de Cristo debe tener estas consecuencias. Deberíamos ser capaces también nosotros de perdonar, igual que perdona Dios, siempre. No solo que nos venguemos, no, sino que perdonemos. Es la característica que Cristo quiere que tengamos nosotros, sus discípulos, nosotros, sus seguidores. Si saludas solo al que te saluda, ¿qué haces de extraordinario? ¿Qué? Tú saluda también al que no te saluda. ¿Cuántas veces escuchamos esto en el confesionario? Es que no saludo o no me saluda, tú saluda. Saludemos a todos. Y Jesús nos dice, porque en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. Y se aman unos a los otros como yo los he amado, hasta el extremo, hasta el vaciamiento de sí mismo, hasta entregar la vida por nosotros en el madero de la cruz. Mis hermanos, que nuestra muchachita y celestial señora, vivo y cercano modelo de vivencia de la misericordia, interceda por nosotros pecadores y nos conduzca a una actitud de ternura,
de cercanía personal, de diálogo, de encuentro siempre con los demás. Amén. Unidos en el amor de Cristo, oremos hermanos por todos los hombres, diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que las transformaciones que se producen en el mundo aprovechen para el bien de todos los hombres. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Oremos por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. No olvidemos orar por nuestros enfermos, especialmente por Luz María Monroy Ponce. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, acoge nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestro hermano Joaquín, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo, Pedrito. También contigo. Amén. Luisito, Cristo bendiga. Querido diácono, Dios me los bendiga. Ten piedad de nosotros.
Mis hermanos, este es Jesús, que nos amó hasta el extremo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
como todos los jueves, mis hermanos, después de esta Eucaristía, llevamos a Jesús sacramentado a la capilla para exponerlo a su capilla. Ahí lo expondremos, estará todo el día el Señor Jesús expuesto, esperándonos para platicar con Él, para dialogar, como lo hacía Moisés, Josué, hoy que hemos escuchado en la primera lectura, ayer, cara a cara con Dios, frente a frente. Agradezcámosle al Señor este gran regalo de habérsenos quedado en la humildad y en la sencillez del pan para llenarnos, impregnarnos de su mismo espíritu. Ojalá que cuando pase por donde ustedes se encuentran, cuando pase que use Eucaristía, los que puedan hacerlo, arrodíllense, adoren este gran sacramento, agradezcan este regalo del Señor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de amor. Por nuestro amor oculta en el sacerdotio su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra,
Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que imperio quiera triunfante su ley, que imperio quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera triunfante su ley, que impere lo quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicano es un padre, tenemos que nos dio de la patria la unión. A ese padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón, empuñando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que imperio quiera triunfante su ley, que imperio quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey.